Vamos con la Rosa Guadalupe. Que de hecho, todo el mundo está al tanto de este episodio de la Rosa Guadalupe, ¿no? Rosa, ¿dónde mierda dejé yo este episodio? ¿Cómo se llama? Mamá no está. Mamá no está. Todo el mundo está al día con esto, ¿no? Déjeme ver dónde quedó esto, porque esto... Acá. Esto quedó fulero. Quedó picante y quedó peligroso. Esto quedó peligroso. Espero que todo el mundo esté al día con esto, ¿eh? Que todo el mundo esté al día porque... no me acuerdo en dónde lo dejé. Yo lo dejé... A ver... Perder mi vida. Y más porque estás aferrada a no abortar. ¿Si abortas? Yo no puedo creer, yo no puedo entender que esta piba, Pancracia, esté enamorado de este, de Santi, que es un pelotudo. ¡Es un pelotudo! Hola, Atuel. ¿Cómo estás? Un besito al sur. Lo odio. Me tienes de nuevo. Si no lo haces, me pierdes para siempre. Me cago en el castigo de perderte para siempre, Santiago. Te odio. Y no me vuelvas a hablar hasta que me digas que ya abortaste el problema. El problema, el hijo. No es para tomarlo tan así, ¿no? Creo que es como para charlarle un poquito. Y a vos, yo no quiero decir que se lo tiene merecido, pero... Se lo tiene merecido. Después de todas las atrocidades que hiciste, mi amor, te lo mereces. Sí. Hasta acá vimos. Acá empieza lo cero. Acá empezamos de lo que tenemos que ver. No quiere saber nada de mí. ¿Por qué debo de tener en mi cuerpo algo que es de él? Oh, no, estas pastillas son las pastillas que yo creo que son. ¿Estas son las pastillas para hacer caca al bebé? Desde que supe que estaba embarazada, todo se ha convertido en un problema. Y, mi amor, tenés 14 años. Tenés. Si lo llegás a tener cuando tengas mi edad, tu hijo tiene 15 años. No está del todo bien, pero ¿quién soy yo para opinar sobre vos, no? Aparte, le choraste el novio a tu prima. Le metiste las guampas a tu novio... Estebanesio, que no sé cómo me acuerdo el nombre. Tonio. ¿Tonio? Ay, no me acuerdo. Bien hecho. Virgen, no la ayudes. Nada de traer rosas acá, nada. Cero. Está el volumen al palo, chicos, ¿eh? Te odio. ¡No! ¡Pará, boludo! Después. Así nací yo, boludo. Después salís así, boludo, no le pegues. Pará, está en formación. No le hagas eso, boludo, no. ¡No, pará! ¡Odio! El pibe. Esquivo, leo tus derechos. Ay, Dios. Sí. ¿Sí qué? ¡No! ¡Pobre niño! ¿Tiene nombre ya? Sí, lo voy a hacer. No, bueno, pero hacelo, no me lo cuentes. Yo no quiero saber. Ay, no, era la aspirineta esta, boludo. Le estoy dando vitaminas al chico. ¡Eso no era! ¿De dónde sacó la pastilla? Bueno. No hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. Arella, amé... Roselia, ¿cómo se llama esta? Tomo varias pastillas. No. Ahí ya pasás para el otro lado. Ya estirás la pata. Le tocas los pies al barba. Tocas el arpa con Dios. No sé cómo decirlo ya. No, tantas no. Esto será más rápido. Entre más pronto salgas de mi cuerpo, mucho mejor. Mi amor, no son tic-tac, ¿eh? Son fuertes esas. Esas son malas. Esas. No, ¿eh? Yo creo que así... ¿Está desapareciendo? Ah, no. Se le ruge la tripa. Boludo, pensé que está haciendo cosplay de Marty McFly. Mirá. Marty McFly. Cuando sus padres no se besan. Bueno, retorciéndome en cada rincón de mi habitación. Es como que me retuerzo por acá, me retuerzo por allá y un poco por este lado. No sé si está drogada o si... Capaz que había efectos secundarios en las pastillas si tomó otra que estaba vencida, no sé.
A todo esto, la mamá nunca... Che, la mamá trabaja todo... No la hemos visto a la mamá todavía. ¿Le habrán pagado a alguien para que haga el rol de mamá o nunca aparece? Bueno, para un poco, nena. No te hubiera tomado tantas, era una sola. Ay, me duele mucho el estómago. Ay, como cuando te... ¿Qué clase de dolor? ¿Es como cuando tenés hambre? ¿Cuando te ponen los huevos? ¿Los cólicos de indisposición? ¿O es uno nuevo? Hola, Nats12. Gracias por la sub. Me voy a morir. No, bueno. O sea, no me quiero reír porque sé que puede pasar. Pero pará. Loca, pisemos el freno. Habla con Santi y no pase esta situación sola. No me quiero morir. No te desmayes acá que nadie te levanta, ¿eh? La actúa bien, ¿eh? Amigo, soy yo cuando tengo la uña encarnada. La uña... Cuando tengo el juanete del pádel que me roza el... Igual. Claro. Ahora... Pero para robarle a Santi a tu prima... ¡Ué! ¡Sachicha con puré! ¡Ué! Pero para decirle... Te estoy usando, chiquito, a tu novio Toño... ¡Ué! ¡Claro! ¿Ahora quién se ríe? ¡Ahora! ¡Ay, qué amiga contigo! ¡No me quiero morir! ¿Cómo llegó hasta la casa de Agustina? Amigo, pero caminaste así por toda la calle y nadie... Alto raro. Pedí tu número, aunque sea. ¡Ayúdame! Esto está mal, boludo. Está súper mega mal. Y Agustina, yo que vos deberías llamar a la mamá de esta chica y de Antonia y decirle, che, señora, mire a su hija. ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? No sé, patado la panza, yo no sé qué hacer. Ay, no. ¿Por qué estás así? Está full sudando la pibita. Tomé pastillas para abortar. Mirá, está súper... Che, está bien dramatizado esto, ¿eh? Tiro por la culata, quería sacarme, que quería acabar con esta cosa y acabé conmigo misma. Uy, parte... Ay, mirá, Santi huele con la prima en la parte 2. Esto lo tengo que ver. Dale, rápido. Che, ¿y la mamá dónde está? Agustina, llama a la mamá, boludo, que no la tenés que atender vos tenés tus problemas. Te habías muerto. Pero qué bueno que solo te desmayaste. Qué bueno que solo te... Con la baba blanca. Re mal. Creo que ya te tiene... No es huérfana, tiene mamá. Es que ir a tu casa. Porque no tardan en dejar mis papás el trabajo. Claro, le estás dando un problema a la morenita y encima... No, negra, vos hacete cargo de tus problemas. Y tu mamá tampoco tarda. Mi mamá no está nunca conmigo. No está nunca en la novela. No le pagaron lo suficiente. No le dieron guión, no le dieron papel. Quiso el protagónico y no pudo. Nunca. Le dijeron, señor, usted tiene 40 años, no puede protagonizar a una nena de 14. No me importa. Si no soy la nena embarazada, no quiero nada. No se dará cuenta de lo que me pasa. Nunca. ¿Oh? Te voy a pedir un taxi. Sé que te estás muriendo y te acabas de desmayar, pero te pedí el Uber, está abajo. Anda. Dale, vamos. Anda, ven. Vamos a esperarla afuera. No, que está muriendo. La tipa quiere una verdad. Che, mira, tiene los labios pálidos. Meses después. Ah, no. Ya ponte contento, Santiago. Ayer aborté. Ya hice lo que querías. No, pará. Tampoco le echemos la culpa a todos. Loco, acá todos tienen un parte de culpa. Mireya, ahí está, me volvió. Ahora quiero que vengas a verme para platicar contigo. Se me imagino, Santiago. La concha de mi vieja, esta piba rompe bola. Te espero en mi casa en media hora y si no... ¡Pará! Venite en 5 minutos y tráeme papitas y un poco de media luna y Coca-Cola. Si no,
Me vuelvo a embarazar. Viernes, todos sabrán lo que ha pasado. No sé si te conviene. Che, ¿ves esto? Hablan con las comas, las mayúsculas, todos los puntos suspensivos, todos los... ¿Sabes cómo esto acá hubiera puesto? Ponete contento, bro. ¡Y sí! También se cosechó con... Uy. Sí, Santiago. Te lo quería decir de frente para ver tu cara. ¿Para qué? Para, bueno. Te... ¿Qué tenés? ¿35 años, boludo? Ni yo al día de hoy me animo a decir cosas en la cara. Vos con 14 años me vas a decir que no le ibas a mandar una historia con bombita diciéndole adiós al problema. Chao. Ah, sí, te quiero ver de frente porque soy tan madura que quiero ver tu reacción de... Ah, chupá, boludo. Aborté a nuestro hijo y no sabes cuánto me duele haberlo hecho. Nuestro hijo... Bueno, para, no hables de hijo, que a mí me da escalofríos. Estuve a punto de morir y tú no estuviste conmigo cuando más te necesité. Che, la respuesta de Santiago va a ser clave ahora, ¿eh? Va a ser clave. Mi mamá... Ya sé que nunca cuento con ella porque no está nunca conmigo. Ahora, Santiago, y... Bueno. Sácate la ropa, arrancamos de vuelta. ¡Vamos, vamos! Anoche yo muriéndome en mi cama y... Ella llegó y ni entró a mi cuarto para ver cómo estaba. A mí de verdad, no le pagaron a la mamá de esta piba. No había presupuesto. ¡Fuera de joda! Bueno, nunca lo hace. Pero anoche la necesitaba mucho. ¿Y qué? ¡Ojo! ¡Bien! ¿Para eso me hiciste venir? Sí, literal. Para ver mi cara de felicidad al perder. ¿Que no hay ningún problema? Sí, estoy feliz. Sí, sí. ¿No tiene aire esa Gref, este pibe? Gref como con 20 años menos. Te odio. Nah, no le pegues, ¿no? Te odio. No sabes cuánto me arrepiento de haberte conocido. ¡No! ¡No! ¡Él se ríe! ¡Eso lo empuja! Esto va a terminar mal, ¿eh? ¡Te odio! ¡Vete de mi vida para siempre! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! ¡Salte! Pero mi amor, vos conociste un pibe... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Combinaron sus cuerpos? ¿No, cómo era? ¿Combinaron sus cuerpos, era? ¿O entregaron sus cuerpos? ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era? Se me fue la palabra. ¡Juntaron! Juntaron su... Juntaron su cuerpo. Juntaron... Mi amor, vos no quisiste juntar los cuerpos con Lucas, Antonio, tu otro pibe. Y este, que te pusiste a besar la foto del WhatsApp, boludo. Porque... Y la foto sexy que te mandó. Ah, bueno. No. La panza me dolió, pero más duele el corazón, chicos. Ese sí que duele. ¡Ay, miren! ¡Opa! Uy, encima a este chismosa le haber contado todas las amigas. ¿Quién va entrando? La baja novios. La baja novio. La baja novio, baja bebés. Baja novios propios, baja todo. Cualquiera. Ya te lo dije, Susana. No te metas conmigo. ¿Susana? Pero mi amor, vos te metiste con ella primero. Ahora fumátela. Porque no sabes el alacrán que te puedes echar en la espalda. ¿El alacrán? ¿El alacrán? ¿Qué? ¿Porque picas con la cola, sucia? A mí no me puedes amenazar con nada. Pero si, ¿quién te está hablando a vos, cara de mono? Le estoy hablando a Susana. Así que mi boca no la vas a cerrar. Nos da mucho gusto todo lo que te está pasando. Ya sabemos que Santiago te tronó. No. Santiago, es inevitable. Malicia, bollito. Y no quiere saber nada de ti. Porque si no lo saben, Mireya está embarazada de Santiago. Estaba. Y tengo pastillas que lo prueban. Sí. Bueno, eso dice ella. Porque quién sabe a cuántos más no habrá metido a su casa. ¡No! ¿A cuántos más? Menos a tu novio original, ¿no? Porque ese, soso, fofo, feo. Porque su mamá no está en todo el día. ¡Eres una zorra! ¡No! Le dijo todas las... Le cantó las 40 en la cara, le dijo zorra. No, amigo, eso no se dice. Una baja
novios. Se viene una cachetada por parte de Mireia en cualquier momento. Pero si no lo sabías, Santiago volvió a regresar con mi amiga Susana. Sí, ahora Susana, vos saltas, estúpida pelotuda, ¿no? O sea, tu novio se fue con la otra, la embarazó, volvió y... Te extrañé tanto, Santiago. Volvamos, por favor, que te amo tanto. ¡Ay, niños tontos! La vida pone su lugar a una cualquiera como tú. ¡Ahora lárgate, que nadie te quiere! ¿Pero por qué? Pero, ¿qué sos la voz de la razón, boludo? ¿O esta tenía ese día tomada la garganta que no podía hablar? ¿Por qué está hablando en plan por esta? ¡Lárgate! Hay un poco de... A ver, mirá que... Yo sé que hay varios acentos, ¿no? Está el acento mexicano, dentro de México hay varios acentos. Habiendo tantas formas del lenguaje, eligió hablar con la verdad, ¿eh? Eligió el idioma de la truth, el idioma del sincericidio. Susana estaba embarazada, la otra no. No, esta está embarazada. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Y por qué sos una estúpida? ¡Sos una estúpida! ¡Estúpida! Espero que les sirva de lección a todas las chicas esto, ¿eh? No, no sean bobas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el milagrito que se va a mandar la Rosa de Guadalupe? Porque lo que hizo no va como en contra de lo que la Rosa de Guadalupe hubiese querido que haga. Bueno, el trabajo de equipo que tienen que realizar... No me jodas que toca Susana con Mireia, me caigo de orto. Lo tienen que entregar el día martes, ¿ok? Para que ustedes se pongan de acuerdo con sus... ¿Y Estela? Compañeros. Maestra, disculpe que interrumpa su clase, pero la psicóloga quiere ver a Mireia. ¿Le permite salir? ¿La psicóloga? ¿La psicopedagoga, boludo? No. Mireia, por favor, sal para que vayas con la psicóloga. Bueno, continuamos. Ya que había psicólogo en mi escuela, boludo, en mi escuela te un reglazo en la espalda bien puesto y a ver si... ¡Dale! ¡Joder de nuevo! Chicos, por favor, terminen de copiar esto. Dime, Mireia, ¿es cierto que estás embarazada? ¡No! No, me lo saqué. A ver, ya le digo. ¿Estoy embarazada? Es cierto. No, no es cierto. ¿Quién le dijo tremenda mentira? No puedo decirlo por la confidencialidad. Paciente, fue Susana. Susana y su grupo de séquito de víboras. Aquí lo que importa es que me confirmes si estás embarazada. No es cierto. Embarazada o no. No lo vuelvas a negar porque lo sé todo. ¿Qué soy el FBI, pelatuda? ¿Cómo sabes? Ese hijo que estás esperando es de Santiago, el alumno de tercero F. F en el chat. Tercero F. ¡Ay, Dios! Sí, es cierto. Pero contale lo que hiciste. Basta con las Fs en el chat, ¿eh? Yo estuve... A ver, ya sé que has tenido relaciones sexuales con Santiago desde hace tiempo. ¿Qué pusiste cámaras en mi casa, boluda? ¿Cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe todo lo que... Pará, ¿qué sabes? La marca de condones que usamos también. ¿Sabes el color de su ropa interior? ¡Que todo sabes! Y también sé que estás embarazada. Mi trabajo es ayudarte. Mi trabajo es ser una chismosa. Te metes donde no te llaman. Sí, por favor, se lo pido. Se lo suplico. Ayúdeme. Yo sola ya no puedo con todo lo que me está pasando. Ya no. Pero si no tenés chat, no te pasa para nada. Ya hiciste y supongo que ya salió como... Eso sale, ¿no? No es que se derrite adentro, es como que... No quiero hablar del tema, chau. ¿Puedo? Claro que te voy a ayudar. Lo primero que necesito hacer es pasarle un reporte a la directora de esta... No me quemé. Por favor. Tengo dos pibes. No me quemé. Situación. Y también tengo que citar a tu mamá y a los padres de Santiago. No lo sigas negando, Santiago. Una de las que está acá es la mamá de ella, trabajadora, que creo que es esta. Esta
Este es el papá de Santiago, con el que se lleva súper mal y está buscando una razón para echarlo a la casa. Y esta es la mamá sumisa de Santiago, que odia a Mirella. Ya está, expliqué todo bien, ¿no? Santiago, Mirella ya afirmó que ha tenido relaciones sexuales contigo desde hace mucho tiempo. ¡Ay, Santiago! Ese pito flojo te va a costar caro. Y que ahora está embarazada de ti. ¡Estaba! Es... ¡Ay, pero no saben! ¿No les contó todavía lo que...? ¡Ay, Dios! Sí, la chismosa ya rajó. ¡Sí! ¡Me acosté con ella! No entiendo por qué hacen tanto pancho. ¿Pancho? ¿Pancho? ¿Qué es hacer tanto pancho? ¿Qué es hacer tanto pancho? Pregunta de nuevo después. Ah, concha tu mami. ¿Qué acaso ninguno de ustedes ha tenido sexo? ¡Pendejito atrevido! Padre. En la boca, ¿eh? Santiago, cállate. Deja de decir estupideces. ¿Este es el padre que no lo quiere? Para mí es Santiago el que no lo quiere el padre, ¿eh? No lo veo muy... La doctora. Upsi. ¿Para qué vine? Ya hablaré contigo en la casa. Ahora salte porque si te sigo viendo te voy a agarrar a golpes. Al frente de la psico. Amigo, eso no está bien. ¿No ves cómo mira la señora? Ya desgraciaste tu vida embarazando a esta niña. ¡Pero es que cállate ya! ¡Que te salga! ¡No te quiero escuchar! Ay, Santiago, yo como miro para abajo y me voy afuera a escuchar música electrónica, como tanto te gusta a ti. Salte. Esperen. Estoy muy enojado. Yo no puedo creer lo que acabo de ver. No puedo creer lo que acabo de ver. No entiendo. No. Chuchu, cierra el orto. Me siento tan decepcionada de ti. ¿De qué? Si no estás nunca. Vamos, 26 minutos de episodio. Y es la primera vez que apareces. Está bien que no te dieron líneas, pero mamá. ¿Qué pidió tu opinión? Eso mismo, nadie te preguntó. No quiero verte. Tú también salte, Mirella. No quiero verte. Si no me ves nunca. Nunca. Salte. Qué situación tan incómoda, ¿no? Los padres ahí, los suegros. ¿Por qué se lo dijiste a la psicóloga? Ahora, raro que desde adentro no escuche los gritos, ¿no? De, che, Santi, se escucha. Esta mujer, en lugar de ayudar, sabes muy bien que le encanta el chisme. Yo no le dije nada. Ahora, eso, ¿quién no fue con el chisme a la psicóloga? Alguien se lo tiene que haber contado, ¿no? Yo estaba en mi salón cuando la secretaria pasó por mí. Me imagino que mi prima fue la chismosa que corrió a contárselo a la psicóloga. Pero ahora sí me va a conocer. No, ¿qué va a conocer? Ay, esto va a tener... Chicos, esto es chisme tras chisme tras chisme. Esto no va a terminar nada bien. Ahora sí, primita. Tu casa va a arder. Y tu papá te quemará en leña verde al escuchar este audio. El audio de que también tiene... No, chicos, por eso hay que dejar las piernas cerradas hasta los 17, 18. Nada de chanchadas, nada de cochinadas sucias. No, no están preparadas para esta conversación, no. Y el otro agarrado de la ventana como... ¿Qué? Dejándola ser, hacer lo que tengas que hacer. Yo nunca te enseñé ese comportamiento. ¿Por qué metías hombres a mi casa cuando yo me la pasaba trabajando? Amigos, ¿verdad? Metí hombres a la casa. Cierto. Igual, señora, usted tiene un poquito de culpita acá. Si hubiese estado un poco más encima de su novia, de su hija, gracias a Sub-Zero, perdón, me costó leerlo. Si hubiese estado trabajando menos y dándole más bola a su hija, se hubiese enterado que... Que cortó con Toño, que le robó la novia a la prima, que estaba teniendo relaciones con el otro pibe y que se embarazó. No tienes derecho a reclamarme nada. Siempre me he sentido huérfana. Eres una mamá que no está. Hasta yo pensé que era huérfana, imagínate. He crecido sola, sin ningún consejo tuyo, sin apoyo moral, sin orientación. Igual, full falopa esto, ¿eh? Lioness, gracias por la sub, pero lo falopa que yo estoy viendo acá, ¿sabes qué es?
Un adolescente promedio gritaría, putearía, se enojaría, pero no sería capaz de exteriorizar estos pensamientos de forma tan lógica y objetiva. Es como que son bastante desmadrados hormonalmente como para saber qué es lo que le pasa. ¿Se entiende? Es imposible que la tipa en esa situación, embarazada, después de todo lo que pasó con la pelea con Santiago, sepa decirle, mamá, la verdad que todo esto es porque no tuve consejos, no estuviste conmigo, no... Recordemos que tiene 14 años, ¿no? 14. ¡Sin nada! Mireya, ven acá. Y ahora la mamá haciéndome la culpa. Sí. He sido una mamá que no está. Y ahora Sam de repente sabe todo. Ahora la mamá... ¿Cómo no me di cuenta? A ver, la mamá. Es cierto, la gravedad existe. Si tan solo hubiese puesto la mano antes de que el broche cayera, soy una idiota. Tendría que haber... ¡Dios! Tiene razón, mi hija. He sido una mamá ausente. Sí lo he sido. Oh, bendito sea la verdad ante mis ojos. No. Virgencita. No, ya tampoco. Mira, pero qué tramposa de mierda. Recién llegás y te llevas la mejor parte de todo el capítulo. Eso lo tenía que haber hecho Mireya, no vos. Vos no te mereces nada. Debe ser tu cuarto renglón de línea. Guadalupe. Ah, pero Jao. Tiene razón. Desde que era niña la he dejado sola. Cierto, con esto tan grande. Y así ha crecido. Por favor, te lo suplico. Che, acá alguien se enojó y mordió la pared, boludo. Te lo ruego. Ayúdame para que pueda ayudarlo. Ayúdame para saber aconsejarla y juntas iniciar una nueva vida. Y también está como... Ya sos a ojos de los demás, ya sos abuela. Nadie sabe que se tomó las cositas. La única culpable de todo soy yo. ¿Sabes? Mira, la virgen lo quería poner, mira. En lugar de aparecer una rosa, en lugar de que aparezca una rosa, se facilitan todos los problemas. Mucho más fácil. Facilísimo. Todo se resuelve. Para que pueda aconsejarla, apoyar. Primera vez que aparece la rosa estando alguien presente. Mirá si justo te das vuelta y ves el halo de luz. Es decir, los ovnis. Estar con ella y dejar de ser una mamá que no está. Le está pidiendo a la Rosa de Guadalupe que ella misma deje de ser una mamá ausente. Imagínense que tengo un sándwich en la mano. Dios, virgencita, te lo pido, por favor. Quiero ser vegano y estar a dieta. Lo necesito. ¡Qué estúpida que eres! No sabes. Mireya les envió a mis papás el audio. ¿Qué me hizo cuando le confirmé? ¡Ay! Ah, esta está sufriendo porque la papá está en la reta. Y bueno, que sufran todos. Que me ha acostado contigo un buen de veces. No sabes. Todas se mueren por este tipo, boludo. ¿Qué? ¿Qué carajo? Mi papá me pegó y mira cómo me dejó. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Le dio un buen de veces con la vara. Expulsado, te vas de la cancha. Me duele mucho. Mucho. Ven. Ya.
Pero es que esto no, es que no entiendo nada. Te estás dejando abrazar y consolar por el tipo que te metió los cuernos y embarazó a tu prima. Oye, a mí mi papá también me pegó. Ah, ¿qué? ¿Acá se mide la consolación por ver a quién le pegaron más? Wow, che, qué bueno que son los papás en México, ¿eh? Porque decía que había echado a perder mi vida por embarazar a Mirella. Hasta que le dije que ya no estaba embarazada. Que ya lo había abortado. Oh, y ahí te despegó. Es como que te hizo sana, colita de rana. Pero ya, tranquila. Esta piba no tiene muchos rasgos árabes. Como los ojos, la nariz. Es como muy árabe, ¿no? Muy... ¿O soy yo? Pareciera, ¿no? Upa. Fuchila. Bueno, nadie quiere ver esto, ¿no? Es como... Listo, está. Ya se besaron. ¿Hija? Y ya te pagaron. Ya mínimamente podrías aparecer nuevo, ¿no? Mira, ¿y esta rosa? Tienes razón en todo lo que me dijiste. ¿Milagro? ¿Qué marca es tu micrófono, Pasti? Este es un... El gato. Es un... Wave 3. Wave 3 se llama. W-A... B corta... Ay, ahí vino, bebé. Para que... No sé. Estas cosas siempre me gusta decirlo. Wave 3. El gato. Este. Muy lindo el micrófono. Tiene la calidad del HD. Bebé, ¿qué querés? Estoy viendo Rosos de Guadalupe, no me molestes. Subí. Eso, quédate ahí. Me doy cuenta de que sí. He sido una mamá ausente. Increíble. Y por eso estoy aquí, para ofrecerte una disculpa. Ajá. Las cosas ya están hechas y lo mejor es buscar una buena solución. ¿Cuál? ¿Comprar cunas y pañales? ¿Cuál es la solución? Bebé, no rompas las bolas. No puedes seguir pasando tanto dolor tú sola. Has estado llorando todo el día. Un día que no vayas a trabajar, mamá, mira todas las cosas que uno aprende, las cosas que uno se da cuenta, ¿no? Increíble. A veces la vida es tan dura. Como la verdura. Pero también es linda. Porque yo también me embaracé a los 14. Y también se llamaba Santiago Picarona. No. ¿Sabes algo? Soy madre soltera porque tu papá me cortejó. No me jodas. No, pará. Ojo que puede ser, ¿eh? Me enamoré perdidamente de él. Y me entregué por amor. ¿Amor? Creo que es el mismo amor que vio Mirella, me parece, ¿no? Salí embarazada de ti. No más que yo sí lo tuve. Y acá está, repitiendo mis errores. Te lo dije, y él quería que te abortara. Hasta me dio a escoger entre él o tú. Esta historia ya la escuché yo. La vi en... ¿Dónde la vi esta historia? ¿En algún lugar? Que si no te abortaba, lo iba a perder a él para siempre. Después me enteré que era casado. ¡No! Ah, entonces era grande. No era tan... Todos iguales, los tipos trapañosos. Te he amado desde que te tuve en mi vientre creciendo. Hasta que empecé a trabajar y bueno, me olvidé un poquito. Y te sigo amando muchísimo, mi amor. Sí, ahora que quedé embarazada, que te acordaste de mí, si no, ni cuentas. Lo que estás pasando es lo mismo que yo pasé. Y te entiendo. Sí, mamá. Bueno, tarde, ¿no? Ven. Juntas. Che, buscaron dos que no se parecen en moco. Nada. Absolutamente nada.
Vamos a salir adelante. Y juntas vamos a ver por ese niño que estás esperando. Juntas. Che, pero no le vas a... Wow, qué bien que se lo tomó. ¿No le vas a decir que ya te lo sacaste? Quiero creer que las pastillas funcionaron, ¿no? No funcionó una verga, chicos. Va a salir el pibe con tres piernas y así. Acuérdense lo que yo digo. ¡Mamá! ¡Mamá, ven! ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? No sé, creo que está por nacer. No sé qué está pasando, mamá, por favor. Bueno, pará. Me duele la panza, me muero. No, pará, es un dolor de panza, boludo. Te darías cuenta si te vas a morir. Me muero, ayúdame. ¿Mireya? ¿Qué acaba de pasar, boludo? ¿Qué acaba de pasar? Mamá, me duele la panza, me muero. Ay. No, boludo, así no son las muertes, perdón, ¿no? Pero no es que yo sea el experto en morirme varias veces, pero creo que así no son. No, 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 hija, no. Mireya, mi amor, ¿qué tienes? ¡Despierta! Mireya, mi amor, ¿qué tienes, mi vida? No, por favor, Mireya, no, hija. ¡Despierta! Señora. Ay, doctor, ¿cómo está mi hija? Ay, es que, ¿cómo se lo digo? ¿Se murió? Pero aquí tiene un buen servicio de sepelios. ¡Ah! La infección que su hija trae es muy grave. ¿Infección? Su hija tuvo un aborto. Que... Fue falso. Fue como de... No se atendió bien. ¿Qué? ¿Cómo que mi hija abortó? Así es, señora. La gravedad de la infección me indica que el aborto... Pero... ¿Eso se puede saber? Así. Mierda, ¿cómo avanzó la tecnología? Esto fue hecho hace varios días y Mireya está luchando por su vida. Su hija está a punto de la muerte. Ay, no. ¿Está a punto de la muerte? ¿No será al borde de la muerte? Pero, amigo, qué poco tacto, doctor. Señora, su hija está con un pie allá y un pie acá. Estamos tirando de la soga a ver si la podemos dejar a este lado, pero no lo sé. No, no, no. ¿Qué tan larga va a ser la toma esta, la mamá? ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Qué haces? ¿No? ¡Bebé! Te voy a matar. No, pasa que colgué. ¿Vieron el Magnamite que yo tenía, el Pokémon? Lo colgué. ¡No! 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 Vos llegas a agarrar eso y lo llegas a tirar, yo te mato. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Quieto ahí! Te juro que te castro, ¿eh? No te lleves a mi hija, madre mía. Pero ya le pediste una banda de cosas, deja de molestarla ya, pobrecita. Porque la única culpable de todo aquí soy yo. Porque fui una mamá que no ha estado nunca con... Y el culpable soy yo, el culpable soy yo. Pasármela todo el tiempo trabajando, queriendo ganar más dinero para que a ella no le faltara nada. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡No hay otra! ¡Trabajo! 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 Para que mi hija estuviera bien. Pero tú y se murió la madre, ¿qué? Pero lo que más le faltaba a mi hija no era lo económico. Le faltaba yo, su madre. Che, pará. Mi cariño, mi apoyo. Tiene como... Este ojo muy arriba y este muy abajo. Nota como desproporcionadita. Mirá. Mi comprensión, mis consejos, mis abrazos, mis palabras. O sea, ¿te diste cuenta que... Mirá, boludo, se renota? Es como le agarraron como... A ver, dame un segundo. ¿Puedo acomodar? ¿Puedo tomarme el atrevimiento de acomodarla? ¿Puedo tomarme ese atrevimiento? Quiero acomodarla, de verdad. Esperen, denme un segundo. Quiero acomodar... Esto se puede resolver fácil. Pero necesito acomodarla. Necesito acomodar. No, quiero acomodarlo un segundito. Esperen. Deme un segundo. Con Photoshop se resuelve en 2,3 segundos esto. ¿La traemos acá? Ok. Se puede resolver. Pará.
¿Dónde está? Photoshop, acá. Esto es muy fácil. Filtro, licuar. Miren, yo les hacemos un tutorial súper rápido. Licuar. Agarras con esta herramienta y que tenga el tamaño del ojo entero. Ahí. ¿Para qué? Más abajo. Para que tengo que levantarle un poco el párpado. Para, porque la... ahí va, ¿eh? Creo que ahí está, ¿no? Ok. ¡Ah! ¿Ves? Así debería ser, pero mira. Amigo, mira el original. Mirá, la tiene el ojo re mal. ¿Qué pasó? Mirá. ¿Ves que estaba mal? Hasta se le podría bajar más todavía. Subí el otro. ¿Qué es el que está? Ah, vos decís que el otro. Ah, vos decís que este está bien y el otro está muy abajo. Ah, ok. Ta. Ustedes dicen que es este el que está mal, que este está muy abajo. Ok. Para enfiar la pinga. A ver, vamos a tratar de arreglar esto. Vamos a tratar de... Señora, le voy a meter el quiropráctico un segundito, ¿eh? Pero la dejé bizca, amigo, la maté. Ahí. Ahí va. Ahí. Vamos a cerrarle un poco el otro ojo, porque está como virola la loca. Ahí. Y esto está muy mal, amigo. Esta cara está... Perdón, señora, no es que esté hablando mal de usted, ¿no? Pero tiene una cara complicada. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces... sí, no está mal. O sea... hice lo que pude, chicos. Juro que hice lo que pude. Así debería estar, pero mirá. Está como... ¿Sabes quién me hace acordar? Ay... Aquí hay una película. Ya sé a quién me vas a acordar. Pará. Transformación. A ver si encuentro el frame. ¿Sabes a quién me vas a acordar? ¿Se acuerdan de... que no lo voy a encontrar. De Ojo Loco Moody, cuando vuelve a ser el Bertie Krause Jr., que se le cae un poco el ojo, que se... Así, pero no me puedo acordar. Qué forro. Pero, ay, ¿quién encuentra ese frame? A ver si lo encuentro en YouTube. Descubren a Bertie Krause Jr. ¿Acá era? ¿Era ahí? ¿En esa escena? No me acuerdo si era esa escena. A ver, espera. No me acuerdo si era acá. Me fui re de tema, perdón. En el cementerio. ¿En el cementerio había otros? ¿Y acá? Acá. A ver. No. Ahí, ¿ves? Como que se le caía el ojo. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está la señora! ¿Ves? Se le cae. ¿Ves? Se le... Yo sabía que lo había visto. ¿Una esposa de mentira? ¿Qué era una esposa de mentira y una? El Quasimodo también, se le cae el ojo. ¿En una esposa de mentira? La paciente... ¡Ay, es verdad! ¡Pará! Pará, es verdad, mira. Me acuerdo. ¿Dónde está? Pero este era un problema de cejas, no de ojos. Este era un problema de cejas, no de ojos. Pero bueno, nos fuimos recontra mil de tema, chicos. Ay, ¿lo cerré? Hace un boludo, cerré el... Bueno, otro lo vuelvo a abrir. No, nos fuimos muy de tema, boludo. Perdón. Gordo, ¿qué Photoshop tenés? El último, 2024, de hecho. Yo tengo pagada en la ciudad Adobe. Yo la tengo al día, pero uso ese. Sigamos. Mi hija me necesitaba a mí y no me di cuenta. No la puedo ver igual a la mujer esta hora, ¿eh? No la puedo ver igual. Ay, Virgencita, por favor. No nos desampares. Por favor, te lo pido.
Gracias, Agus. Gracias por la sub regalada a Laura Eli 28. ¿Pagarías porque profe Pati te enseñó a usar Photoshop? ¿Cuándo fue esa encuesta? ¿Cuándo pasó esa encuesta? A mi hija. Te prometo que si la salvas. Ahí se acomodó igual, ¿eh? Se acomodó. Capaz que era el ángulo de la cámara. Seré una mamá presente. Y no una mamá que no está. Ahí se le fue de vuelta, ¿eh? Sálvala, te lo ruego, No, increíble las cosas, lo que le pide, amigo, por favor. ¿Opa? Señora. Mierda que era rápido el pedido de milagro de la Rosa Guadalupe, ¿eh? Su hija está fuera de peligro. Sasha, gracias por la subregalo, ¿no? Pero, ¿cómo pasamos de está al borde del peligro, al borde de la muerte, al filo del mañana, a tres doritos después, fuera de peligro? Se normalizó. Pedido ya era. Pasa que pidió el milagro por pedido ya, claro. Gracias, madre mía. Acompáñame, por favor. Sí, sí, vamos. Che, este loco, perdón, ¿no? Peligro. Tiene como cositas de Elvis o de Wolverine. Gracias, madre mía. Acompáñame, por favor. Mira, es como el primo perdido de Elvis y Wolverine, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos. El peinado, ¿no? El de Menem, mal, boludo, menemista. Sí, gracias, madre mía. Te lo juro. No volveré a ser una madre que no está, te lo juro. Pero eso tendría que haberlo sabido de entrada, ¿no? ¿Y ahora? Chico, qué raro episodio donde desde la parte religiosa estuvieron como de acuerdo en que se saque el pibe, ¿no? Raro. Bienvenida a tu casa, hija. Ah, ahora de repente la mejor mamá del mundo. Bienvenida de vuelta a casa, hija. Sentate en este sillón donde fornicaste como un conejo. Sana y salva. Bienvenida. Vamos a comenzar de nuevo, hija. Seré una mamá presente, te lo juro. Eso no hay que decirlo, boluda. No se lo tenés que decir. Tenés que hacerlo. No, bueno. Tenés que hacerlo. Se lo prometí a la Virgen. Ah, solo por eso. Se lo prometí a la Virgen. Le dije que si no lo hacía, me cortaba el pelo. Así que lo tengo que hacer. Gracias, Agus. Gracias por la suba a Araceli Paiva. Y te lo prometo a ti. Nunca más volveré a ser una mamá que no está. Mirá. ¡Opa! Chicos. Los pulmones, boludo, ¿eh? Comencemos de nuevo. Y no tropecemos con los mismos errores. Se tropieza con la misma piedra, pelotudo. Le dijiste mal. Se tropieza con la misma piedra, se tropieza, no con los errores. Tropezar con la misma piedra es un error. ¿Por qué dicen todos los refranes mal? Comencemos de nuevo. Por algo, la Virgencita de Guadalupe y Diosito me dieron otra oportunidad de vida. Diosito te debería haber castigado por lo que hiciste, si ambos al caso, ¿no? A Diosito no le gusta nada lo que tú has hecho. Le sacaste un siervo del Señor. Comencemos de nuevo. Oh. ¿Ya? Con la misma moneda te pagué infeliz. Le cantaba. Che, nunca encontraron la rosa. El Santiago no recibió ningún tipo de lección. ¡Mal! El Santiago no recibió ningún tipo Cierto. De lección. Me siento estafada. Quiero venganza. Bueno, pará, boludo. La de venganza en otro episodio. Bueno, ¿y cuándo termina esto? La relación de padres e hijos es muy importante. Amigo, tiene un ojo más arriba que otro, no me mientan. Este es más grande. Se les debe dar confianza a los hijos. Tiempo con calidad de vida, consejos, cariño. Che, ¿y esto? A ver si, Santi, espero que te haya servido la lección, ¿no? Pero igual, ¿cómo será solo lo de la escuela? Educación. Pero sobre todo, se les debe dar amor. No todo en la vida es dinero y bienestar. Pero igual estas son primas, algún día se tienen que enmendar las cosas, ¿no? Económico. También existe el bienestar psicológico y emocional. Un 8, ponelo 9. Profe, acaba de perder un pibe. No me quemes.
Por favor, tengo dos pibes. Ponemos 9, por favor. Mal. Nosotros como padres... ¡Uy, la cara! ¡La cara! ¡Pará! De familia, debemos darnos nuestro tiempo para estar con nuestros hijos. Convivir con ellos, pasar tiempo de calidad con ellos. Para que... Ah, de repente ahora... Che, ¿cómo fue esto? La mina fue al laburo. Che, jefe, recortame las horas. Necesito un retouch porque le prometí a la Virgen. Nunca digan, mamá no está. ¿Y esto qué es? Más allá de la mentira. No, amigo, esto se pone cada vez peor. Bueno, interesante episodio, interesante problema, interesante reflexión. Si acaban de llegar y se perdieron todo el transcurso, descuiden que esto va a estar editado y subido a Basticlips, toda la reacción. Así que, nada, espero que les haya gustado este cierre de... ¿Cómo es que se llama? Esto. Bueno. ¿Se puede atrasar Twitch? No, creo que no se puede atrasar Twitch. Pero después lo van a ver editado. Bien el mensaje, mal por Santiago, mal por Susana, bien por Mirella, rara la mamá. No hay mucho que explicar acá. Todo es raro en estos lugares, chicos. Siempre todo es raro, pero estuvo entretenido. Fue interesante. A mí me gustó.